todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es del libro Negro como el mar, de Mary Higgins Clark, de reciente publicación, creo que es este año. Sí, está publicado este año por Plaza y Janés. Tiene, os lo diré ahora, 299 páginas y como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: Celia Kilbride solo desea huir de la humillante escena del arresto de su prometido la víspera de su boda. Experta en joyas, acepta un puesto de trabajo en el transatlántico Queen Charlotte para escapar de la atención pública. Allí conoce a Lady Emily Haywood, de 86 años, dueña de un collar de esmeraldas de incalculable valor que desea donar a un museo tras el crucero. Pero el tercer día de travesía encuentran a Lady Emily muerta y el collar ha desaparecido. La lista de sospechosos no hace más que crecer. Celia se dispone a encontrar al asesino sin darse cuenta de que se ha puesto en peligro mortal antes de que el crucero llegue a su fin. Bueno, cabe decir que yo nunca había leído nada de esta autora, pero me ha enganchado. Este libro, además de parecerme que se lee rapidísimo, ya que no llega a las 300 páginas, perdón, tiene muchísima intriga. Veremos cómo hay engaños, cómo las personas no parecen lo que son, porque de hecho la persona asesina yo no sospechaba para nada de esta persona hasta prácticamente el final del libro. Y decir que me ha encantado, si os gusta el tipo suspense, thriller, pero fácil de leer, os recomiendo totalmente leer este libro. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.